El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor jet flyer de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Bueno, yo solo tengo que decir que son las 8 de la tarde y yo no he comido. ¿Tú has comido, Uri? No he comido absolutamente nada. No he comido, ya sabéis, de cenar, de lo que sea, de merienda. Y precisamente cuando estoy aquí haciendo el Consolidation, lo que me viene a la cabeza... ¿Qué va a ser? Domino's, que es la pizza oficial de la LVP y que nos trae pues la semana de Domino's, la Domino's Week, al fin y al cabo con retos para celebrarlo, como son el que tendremos a continuación. Pero antes de nada, 9.90 utilizando el código Domino's. Sí, nos ponen aquí. Eso como último recurso, chicos, por si hoy no sois afortunados. Y es que, para empezar, en este partido tenemos el reto Domino's. ¿En qué consiste el reto Domino's? Pues básicamente el primer jugador en alcanzar las 20 bajas marcará el inicio, ¿no?, de algo muy bello, que esperemos que se convierta esto en un botón de... Ya sabéis que podéis conseguir pizzas gratis y con ello solo tendréis que poner el hashtag Domino's Week en el chat en el momento que, eso, un jugador consiga 20 bajas. Pero igualmente os avisaremos para que estéis pendientes. Nosotros estaremos al quite. Al quite. Y cuando alguien llegue a las 20, campanazo. Efectivamente, ding dong. Y es con esto que pues nosotros también tendremos que estar especialmente atentos. ¿No? Para que no se nos pase a nosotros los primeros, que uno consiga las 20 bajas y no sé cuál va a ser, ¿eh? Porque vamos a tener un Falke contra RTZN, el que tengo muchas dudas. Pero bueno, ya nos dan directamente la selección de agentes de Domino's. Para empezar, mapa Ascent. Esto viene picadito. Y Katu con el duelista, me gusta. Es que el roster de Falke no lo hemos comentado, claro, pero Katu, Loudly, Feky, cuidado. Nada tiempo. Bueno, a destacar, ¿no? Un Katu y Loudly que vienen del conjunto de Rambut previamente. Quizá no las estrellas más brillantes de Rambut, pero muy buenos jugadores al fin y al cabo, por mucho que no sea un Jani XD o un Kamisek. De todas formas, eran dos jugadores bastante consistentes. Y después, a partir de ahí, un Feky que viene de Desire, el último registro más conocido. Y un Giro y un Dagger que quizá no son tan conocidos, pero Giro, fíjate, que también estaba presente en la Crossfire de 2022 con el conjunto de Forreal. Con el conjunto de Forreal, ya son batallitas, ¿eh? Sí, sí, eso ya es. De hecho, ese equipo de Forreal, no, pues sí, fue Forreal, el que eliminó a Kase. Creo que sí. En el grupo de Kase. Algo así había. Bueno, pues arranca ya este mapa de Ascent. La primera kill que la firmaba Nate, aunque respondía Dagger. 4-4. La spike que estaba siendo plantada era un amago. Y fíjate en el retake Emma que va a hacer Falke, porque les van a hacer la pinza. La zona de main que la tiene totalmente localizada y a Loudly. Y están por completo encerrados en el site los jugadores de RTZN. A ver cómo se las ingenian para defenderse en esa posición tan encerrada. Fragmento para zonear. Katu acaba con Mikelele, otra para cero, doble para Falke. Es un 3-2, ventaja para la defensa. Tocan las spikes a modo de fake, disparan a través. Ori aquí Kain que sacan una cada uno. Se queda solo cero, mano a mano, pierde. Ante Kain, ronda de pistolas para RTZN. Y eso que se quedaban atrincherados, lo veíamos dentro del site. Todos los jugadores que no querían... volver a abrirse, ¿no?, después del plante para recuperar el espacio, complicar el avance de Falke. Por contra, se quedaban dentro de un site en el que, contando con un Cypher, pues bueno, tienes el extra de la celda, de poder atrincherarte un poquito más, ganar más segundos y ventaja en ese posicionamiento. Y podrían haberle salido bien, honestamente. Pero bueno, por la mínima, es RTZN quien en ese mano a mano se lleva la baja y consigue la ronda de pistolas. Una ronda que ahora les lleva un antieco muy cómodo, con un par de Guardians, par de Bulldogs y a correr hacia adelante. El punto cero destruido. El arrow que no ha localizado a nadie. Katu se gasta el dash en el último segundo. La flash que es buena. Se quería abrir cero. Llega también en el apoyo de Loudly. Hay tres jugadores de Falke ya en el side de A. Y va a invertir ahora el dron. Kain, para saber exactamente cuántos hay, solo ha llegado a ver a dos. Y se mantiene pasivo RTZN. Por el momento tranquilito, sabiendo que el rival es quien debe arriesgarse en esa diferencia de armas. Y por lo tanto ya vemos el posicionamiento adelantado de un cero.
que eso sí, se va a volver para atrás a cubrir esa zona de corta y todo parece que acontece sin pena ni gloria, ¿no? Pasan los segundos, se van descontando, no hay propuesta agresiva de Falke, por lo tanto, ahora, uy, ahora sí, se la pueden encontrar. Y entre Aster y Kain, que han sacado una kill cada uno, quieren correr, se van a encontrar con cero, con la Classic y el right click, consigue una kill, muere a manos de Nate. Es un 4 para 1, solo Dagger en el 1 para 4. Muy difícil, además le va a llegar por la espalda Oriak en cualquier momento. Sí. Se asegura de cerrar bien la puerta Kain para poder plantar. Y Dagger que no tiene ningún tipo de opción. De hecho, incluso la opción de que muera por la Spike no es posible porque Oriak a la espalda acaba con él. Segunda para RTZN, 2-0. Y nada mal de momento para el inicio de RTZN, ahora incluso encontrándose con la avanzadilla de Falke, tampoco han tenido problema ninguno desde el site de A, y la han interceptado, como vemos aquí, muy rápidamente. También es cierto que, recordando un poco la situación de RTZN, yo también tengo mucha curiosidad sobre este equipo de cara a lo que van a demostrar ahora en este matchup. Porque vienen de ser una presencia en la primera fase que no tenía que ganar demasiado. Solo con una victoria realmente ya consiguieron encontrar las vías para esta clasificación porque técnicamente tienen dos victorias, pero una fue por un forfait de los rivales. Eso da una situación en la que yo todavía estoy pendiente de si este RTZN puede sorprendernos ahora y parece que en diferencia de armas se encuentran en esta ronda bonus, van a hacer presión en A pero terminar en el split para B. Bueno, ya han pushado el humo y Mikelele que se ha llevado el balón de Gatu. 5 para 4, Nate que elimina a Dagger, FQ que aguanta en main, Oriak que le quiere presionar, se abre, pierde el duelo, 4 para 3, otra más para Gatu. 4 para 2, Kain que recorta diferencias pero sigue siendo ventaja numérica para Falke que va a jugar al retake. Separados porque FQ está en main. Y hay utilidad de parte de Aster, el Omen de parte de RTZN para resistir, pero de todas formas alguna acción agresiva quizá me la hubiera... podría haber sentado bien, ¿no? De cara a este 2 para 3 en el que tienen que resolver distancias, pero los atacantes en este postplan se quedan de nuevo dentro del sitio. Una vez más, atrincherados, ¿eh? La paranoia se la come por completo Kain, aguanta detrás de la caja, muere a manos de FQ, solo Aster que pierde el duelo ante cero. Anota la primera ronda Falke, que se lleva la fulva y controla bonus Ema y recorta diferencias manteniendo tres armas. Y eso que la paranoia parecía buena, pero Kain no encontraba finalmente la manera de resolver ese impacto a favor. Y es con esto que tenemos el resultado que al final es el más esperado, el más probable. Un 1-2 en el que la primera fulva cae para Falke. Y ahora vamos a ver qué tal en lo que nos interesa, en el meollo de la cuestión, pasiva. En la Fullby contra Fullby. El choque de trenes, ¿no? Que empieza por primera vez en este encuentro y en el que todavía estoy esperando a ver qué feeling, ¿no?, nos traen los equipos para una ronda como esta. Ronda de igualdad armamentística, la primera del partido. Furia del cazador atacante para Kain. Veremos si la llega a usar ahora o bien prefiere esperar a momentos más avanzados. Del bando. La primera kill que es para cero, eliminando a Aster en un, bueno, de mapa a mapa, ¿no? Desde corta de hasta B-Link. Sí. Le pegaba la bala, 5 para 4. Y de momento muy, muy lento el ataque de RTZN. Muy lento. El punto cero acaba de detectar ahora a Oriak, que bueno, eso no permite gran lectura, ¿no? Al menos de parte de Falke. Pero también es cierto que tiene la furia del cazador todavía. Kain puede servirse de ella para atacar más cómodamente en este site de A. Pero no sé si lo va a hacer ahora. Cero que ha sido spoteado. Se defiende, lanza el humo, le tira en el fragmento. Paranoia, Mikelele le gana el duelo. Loudly responde doble para Loudly. 4 para 2. Desde corta que quiere activarse Oriak. Desde main que está Kain, que tiene la furia del cazador y la Spike. Pero el tiempo que corre en su contra y la diferencia numérica, que también lo hace. Triple ya para Loudly. Solo Oriak, 1 para 4. Consigue la primera. No hay refrag por parte de Dagger. Cuando un poco, bueno, miedoso. Dagger, Loudly, que acaba con Oriak. 4K del lituano. Segunda ronda para Falke. Tablas, 2-2. Es una ronda que ha sufrido muchísimo RTZN. Ya sabemos que aquí pues no partes con tanto bolsillo ni economía como el rival. Que aquí te vas a quedar un poquito con lo que lleves, con lo que puedas rascar para en esta próxima ronda número 5 tratar de hacer daño. Pero sí que es cierto que RTZN aquí
primero no se terminan de ver dentro de la propuesta, ¿no? Nos sorprenden con la propuesta, la lectura de Falke llega rápido, pero también porque un Lovely que no tiene complicación en poner las dos vagas en el momento que le intentan entrar hacia A. Intentaban entrar sin la furia, intentaban entrar un poquito quizá pensando en la furia para el postplan, pero no les ha servido muy bien porque Lovely ha hecho lo que ha querido. Y esta ronda es de inferioridad armamentística, ¿eh? Tan solo una Vandal, la Vandal Giro de Oriak, no debería suponer muchas complicaciones para Falke. Y estoy pensando, ¿no?, en el posicionamiento que tiene ahora mismo Kain. Yeah. A las afueras del site de B. No sé si es para activar con una furia al cazador, generar espacio desde allí, o si hay un pusheo, tener la info. Pero muy alejado de sus compañeros. De momento, como mínimo, vigilando los pusheos, Katu, que es el que toma relevancia ahora desde la distancia, que termina con Orias, que han quedado sin Cypher ahora en RTZN. Se complica la ronda, ¿eh? Sí. Se complica más si cabe la ronda, porque además será el portador de esa banda al giro. ¡Se abre! ¡Opa! ¡Vaya triple de Katu! ¡Vaya balonazo! Con el outlaw 5-2. Y la ronda que ya está a pista para sentencia es que parecen pollos sin cabeza RTZN. No es saben que dónde también van. Lo hace parecer Falke, porque Falke tiene, y sobre todo Katu, tiene la lectura perfecta. Katu sabe dónde estar para tener impacto con ese outlaw en una ronda en la que se está jugando contra la Echo, con lo cual todavía mayor facilidad para que la forajida no pueda llegar a brillar. Así es como Tan termina de desmontarlo. Y sí, Kain ahora tiene Vandal, pero un milagro tendría que hacer el Sova. Muy grande debería ser el milagro y no va a poder hacerlo nada. Mantenía la ráfaga dagger, cierra la ronda, flawless para Falke, que anota la tercera de forma consecutiva, Emma, y se pone por delante en el marcador 3-2. Efectivamente, Falke se pone por delante. RTZN, eso sí, recordemos que este mapa se lo peleó a Lotus Knights con un 10-13, así que no pudieron conseguir la victoria, pero oye, estamos hablando de que Lotus Knights no vivió la derrota en lo que fue la primera fase, así que pudieron peleárselo un equipo muy potente. Ahora no dudo que RTZN también podrá pelearlo, pero aquí, evidentemente, como no puede ser de otra manera, quizás estamos un poco más decantados hacia este Falke que tiene tantos viejos conocidos. Madre de Dios, Katu. Katu ha empezado enchufado, ¿no? Lo siguiente. Nate que acaba con Loudly, pone la igualdad. 4-4. Hay triple definitiva para RTZN. ¿Usarán alguna de ellas? De momento, Dagger que acaba con Oria. Casi que el ultra neuronal ya no va a poder ser usado. Ya. Yeah. 4-3. Dagger que muere a manos de Nate. 3-3. Bueno, este pick no lo he entendido. Muriendo cada uno por su cuenta, ¿no? Sí, un poquito sí, dentro sí. de lo que ha sido esta ronda. En pasos en falso que terminan precipitando este 3-3. Todavía sabiendo que puede ganar absolutamente cualquiera. Y que Michael L, en el caso de conseguir una baja, tiene CMD. ¡Madre de Dios! ¡Qué bala de Katu! Activa la tormenta de cuchillas. Para jugar en este retake 3-2. Oh, sí, sí. Los dos jugadores separados, de RTZN. La paranoia que afecta directamente a Aster. Dashea para limpiar con Skatu. Muere a manos de Mikelele. Refraga inmediato. Solo Aster. 1-2. El TP, bueno, temerario de cine de cero. Fekiu que le cubría acaba con Aster. Ronda que va a ser para Falke. 4-2 en el marcador y rota la economía de RTZN, Emma. Y perfectamente rota, efectivamente, esa economía de un RZN que se ve en las últimas. Ve cómo Falke también en esta ronda tan importante acaba de ponerse con 2 de ventaja en el marcador y probablemente vayan a ser 3, porque veremos lo que pueden comprar ahora, pero poquita cosa será, seguramente tengan que hacer eco y punto a pelotas. Con esto que ahora mismo Falke se les nota con ganas, coordinados también en situaciones de reconquista de zonas, como era estas canoas para poder abarcar el retake en B. Y ahí como que, en general, sí, un tanto temerarios en ocasiones, pueden darse de nuevo pasos en falso, como veíamos al inicio de ronda, pero resuelven con solvencia. Vamos a ver, Echo de RTZN. ¡Oh, Dios! Bueno, ok. ¡Katu hace lo que quiere! Titular del enfrentamiento. Y otra para Fekiu, jugando con Operator. Muere a manos de Nate, que recoge el OP del suelo. Muere a manos de Loudly, que revisaba. Lo recupera el lituano. La Spike está siendo plantada. CMD anular. Fragmento para limpiar el flanco izquierdo de Hell.
Vaya baliza, vaya bala de Loudly. Se queda solo Kain, 1 para 4. Wow. Aguanta en Hell. Sheriff en mano. Acaba con 0. Es 1 para 3. Loudly le busca el duelo. Cae, pero llega Dagger. Remata, refraguea. Quinta para Falke. Quinta de forma consecutiva, Emma. 5 a 2. Efectivamente, en la ficción podríamos decir que se ajusta un poco el resultado por la doble baja de Kain, pero realmente estaba condenado y al pobre Sobra completamente rodeado. Eso sí, doble baja, bien por su lado, que se lleva, pero remar más era imposible. Este 5 a 2 se olía, se veía venir, y más cuando de nuevo tienes a un Katu que se crece y se crece. Katu que lo pones con Outlaw, te sienta la ronda a favor completamente. Es decisivo en ella, y lo pones ahora también con ese protagonismo avanzando hacia medio, casi en solitario. Y consigue de nuevo la baja. Y después, al instante, ya tiene todo el equipo la lectura y se van todos para A. Es que la superioridad no dejaba de estar patente. Y veremos si ahora que les vuelve a tocar contra la full by de Red ZM, pues pueden triunfar de nuevo. Algo me dice Emma que el reto se va a cumplir con Katue. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Apunta maneras, ¿no? Sí, es un chavalín que apunta maneras. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, tiene pinta. Bueno, oye, 4 definitivas tiene todavía RZN y es full buy. O sea, si no ganan esta ronda gastando definitivas... Necesitan ganar esta ronda, sea con definitivas o no. Y tienen una buena entrada con el CMD, Furia del Cazador... Realmente, ¿qué más quieres, no? Como refuerzo de momentos así a conquistar el espacio paulatinamente. Ahora, la zona central, que se queda sin el alarm bot dispuesto por Fikiu. Y, por lo tanto, mayores ojos, ¿no? Y este tío que va a lo suyo. Open kill una vez más. Otra vez. Ahora con Operator. Y ahora por corta. Que antes no lo había hecho por corta. Sí, sí. Está haciendo lo que quiere. ¿Cómo se mueve, niño? ¿Cómo se mueve? El control de mapa de RTZN es un poco QW. La cámara taguea Dagger, que retrocede. Ha sido spoteado Oriak. Furia del Cazador por parte de Kain. No pega ninguna ráfaga. Va a pegar la tercera, pero ya no le va a servir para conseguir eliminación. 30 segundos por delante. Fekiu con una. Muere a manos de Aster. Es un 4 para 3. Pushan a CT. Oriak debilitado. Se adentran en el site, amagan con el plante, intentan forzar la salida de los jugadores de Falke, que aguantan en el backside. Kain que acaba con Dagger, es un 3 para 2, 0 que resiste, otra para 0, muere a manos de Aster a tiempo para que Loudly acabe con el último integrante de RTZN. Sexta para Falke, que se asegura como mínimo las tablas al cambio de la 2. Y nos gusta, al menos que en este caso, pese a que haya ese cambio, ¿no? Respecto al roster de Rising, sea Falke, precisamente el representante de Rising, el que parece no tener problemas, al menos por el momento, ¿no? Porque si nos tenemos que decantar por uno, vamos con Falke. ¿No, Uri? ¿O no? Pues sí. Pues sí, ¿no? La verdad que sí. Más gente de aquí, más viejos conocidos. Bueno, pero... Es lo que decimos, Five Media Clan no podía ser, no podían conseguir la victoria, al menos Falke que se la puede llevar si las cosas siguen así. Y de momento, otra vez, tienen toda la lectura, tienen el punto cero que ha spoteado, mínimo 3 jugadores. Y ahora veremos qué es lo que hace en consecuencia la defensa, que parece no moverse de sus puestos de momento. Vamos a ver. Intenta aguantar lejos del alcance del CMD anular. Fekiu. Sí, Fekiu, sí. El problema es que Killjoy estás muy limitado en rango de acción. Ya. Muy, muy limitado. Vamos a ver, de momento se mantiene el 5 para 5. Se lo puede comer ahora. Valorant, ilusión total. El CMD, pues madre mía. ¿Qué es esta pausa? No puedo más con esta tensión, por favor, hagan la entrada ya. Es que no han baiteado ninguna utilidad, o sea... Es que no están haciendo nada. No están haciendo absolutamente nada. Ni defensa, ni ataque está consiguiendo un éxito notable a raíz de esta... Y el punto cero de Loudly, buenísimo, consigue toda la información y precipita la entrada del conjunto de RTZN. Katu la primera, 5 para 4, la Furia del Cazador ha tagueado 2 jugadores más y ahora dicen, bueno, pues a lo mejor en el site A no podemos entrar, por lo que sea, hay que rotar. Y cero les está esperando en medio, Loudly que caga con Kain, es una doble para Falke, 5 para 2, ronda tétrica, ronda de Halloween, la que está haciendo ahora mismo RTZN. Da miedo al más valiente lo que acaba de hacer RTZN, que tiene que ir a guardar. Es que no tiene es el chat. Es que no le queda otra. Es un 2 para 5 que no puede ganar. Necesitan tener algún refuerzo para las próximas rondas, donde todavía van a tener las definitivas que no han empleado. Segundos. Y ahora solo resta la Vandal de Aster. Y ni eso es Katu quien se la lleva por delante. Han barrido a los rivales, han salido modo cacería y no dejan que RZN tenga algo a lo que aferrarse para pelear en las próximas rondas. Así que esto, Amix, puede convertirse en un éxito por la vía rápida para Falke. Sí, sí, sí. Y tiene que llegar el tiempo muerto de RTZN, obviamente, porque la ronda que acaban de hacer es terrible. Es terrible. O sea, cuando hablamos de Valorant Illusio,
hablamos del Valorant cuando es atacante, que es muy lento, ¿no? Pero siempre sí. Hay lentos y lentos. Hay lentos que baitean utilidad del rival, que tardan o que fakean, claro. Para que al menos hay algo detrás de ese juego lento. Y luego está lo que acaba de hacer RTZN, que es no hacer nada, quedarse los 5 en main de A sin hacer nada. Y cuando han querido entrar, les han tirado un punto cero loudly previo, que ha dicho, hostia, nos acaban de pillar, hay que entrar. Y se han encontrado con toda la defensa allí en medio de Falcons. Aparte, loudly calibrando muy bien, ¿no? También esos punto cero, porque al inicio de la ronda también acertaba de lleno con el punto cero y no ha dejado de tener Falcons de alguna manera el preaviso, la alerta en cuanto al ataque en A, y que finalmente se terminaba formalizando como tal, ¿no? Así que, bueno, mucho control de parte de un Falcons que parece no tener dificultades y ahora menos que las va a tener porque no tiene casi nada RTZN, solo Guardian en manos de Nate y veremos qué es lo que puede hacer Nate con ella. Sí que Nate, yo pensaba que podría dar un extra un poquito más notable, no está mal tampoco, pero un extra más notable en este enfrentamiento porque la Jett es su pick de mayor confort y se suele notar en sus estadísticas y en su performance cómo está tan cómodo con la Jett en contraposición con una Raze o una Neon, ¿no? Así que espero un poco más todavía de la Jett de RTZN. Bueno, pues veremos si lo da ese extra, ¿no? El bueno de Nate. De momento, avanzando por la zona central en esta ronda de inferioridad armamentística RTZN. Ikatu que va revisando, va avanzando, le tiran la paranoia. Acaba de fallar la bala más fácil. Cero aún así que saca 3 y 4. ¡Qué barbaridad de cero! ¡No la hemos visto! ¡No hemos visto ni una kill! ¡Pero es una barbaridad! ¡Ace para cero! ¡Ace de MediaMarkt Intel para el Smoker de Falke! 8 a 2 en el marcador. Bueno, de todas formas era contra la Ecu, así que bueno. Si no queda el registro, ¿no? Ahí para la mejor jugada de MediaMarkt Intel, que no se preocupe nadie, que tampoco se puede cambiar. Si hay un 4 carrico, se puede cambiar. Esto que nos deja ahora, bueno, con una ronda más que fácil. Si antes hablábamos de victoria por la vía rápida para Falke, ahora en rondas como esta contra una Ecu, pues evidentemente se termina anotando más todavía. Y ahora van a jugar, ¿por qué no? Porque la pregunta aquí siempre es, ¿por qué no? Con doble Operator, Cero y Katu, reforzados ahora, cada uno en un extremo. Bueno, los dos son los dos que están más cerca del reto. Efectivamente. Con 13 está Cero, con 12 está Katu. Y han dicho, vamos a ponerlo en modo difícil. Claro, vamos claro. A ponerlo en modo difícil, Operator para los dos y a ver quién se hace las 20, ¿no? Bueno, a ver, de momento sigue el 5 para 5 y quiere imprimir una marcha más en esta ronda atacante de RTZN Nate, que saca la primera, es un 5 para 4. Katu, 5 para 4. Vale, gracias porque no lo había pillado. Soy como Chiso Jones explicando un chiste malo. 4 para 4 y ahora mismo se paraliza la ronda. Y tanto que se paraliza de la típica parálisis, ¿no? Que le ataca un poquito a RTZN. No, en esta ocasión sí que tiran millas hacia adelante. Tratan de buscar hueco, ocasión también en ese side de B, pero la Spike está orientada para A. Son 2 y 2 actualmente. Y en A solo resta por el momento loudly de parte de la defensa. Y está en main de A. Así que veremos qué hace finalmente. Con más de 40 segundos para actuar, tienen tiempo, ¿no? Para ir revisando esquinas, ahora vemos cómo tratan de cortar el mapa completamente y adquirir la entrada por la espalda o como mínimo asegurarse esta zona de rampa. Se están montando una película. Una ahora película, mismo. Pero un te peliculón. Lo juro, los estoy viendo y estaba pensando exactamente lo mismo. Mientras tanto, en la defensa, que bueno, está ahí bueno, sin moverse. Ojo, Nate. Ojo, Nate. ¡Ojo, Nate! Oh. Llega el plante. ¡Nate que falla! ¡Oh, vaya wipeada! ¡La vomitada es histórica! Esquiva la paranoia. Nate con una cero refraguea. Bueno, están en modo hardcore, ¿eh? Cero y Katu. Ha dropeado ya el Operator cero. Va a jugar con Vandal en este 3 para 3. Loudly que sigue holdeando en main. No tiene información el conjunto de RTZN del posicionamiento de Loudly. Bueno. Kain que aguanta en ventana, saca 2, se queda solo Loudly, 1 para 3, localiza el primero, le elimina. Es capaz, ¿eh? Sí, pero es muy difícil, pero no ¿eh? Tiene mucho tiempo tampoco. Oria quien corta, en el Ofangel prevalece, tercera para RTZN, 8-3. Sí, es un RTZN que última consigue ese poquito oxígeno, ¿no? Que estábamos necesitando para que esto se pueda perpetuar un poquito más. Pero sí que es cierto que ha tenido que ser con un nivel de caos y de comerse en la cabeza, como los veíamos que se movían por el mapa cortando completamente, adquiriendo esa doble entrada con 2 y 2 jugadores, 2 en B, 2 en A, para dejar insertado a Nate en esa zona de canoa, así que pudiera cortar las rotaciones. Entonces, como que ha tenido que darle mucha vuelta sobre vuelta sobre vuelta para poder terminar adquiriendo esta ventaja. Y me pregunto si van a tener de nuevo algún tipo de plan para esta última ronda. Bueno,
De momento, si tenían un plan de correr, se lo han cancelado. El de correr no... Porque paranoia y punto cero han dicho... Ya. Afuera, atrás. Bueno, y a Makelele le han dejado tieso. De hecho, cero le remata a través del humo. 5-4. Y Nate va a abrirse solo al contact. ¿Pero qué hace? No lo entiendo. Eso sí que no lo he entendido. Pero bueno, vamos a otra cosa. Esto que nos lleva ahora a un RTZN que está leído, cantado, quizá incluso un poquito afectado y al mental después de lo que viene siendo esta ronda. Bueno, ¿pero qué hacen? Y encima la van a ganar con Flawless. Es que han muerto los cuatro solos. Dos a través de humo y los otros dos en corta, abriéndose en solitario sin apoyo de nada. Esto madre de Dios. Sí que no lo entiendo, ¿eh? ¡Hala! Triple para Katu. 9-3 al cambio de lados. Flawless para Falke. Y a todo esto diría que Katu ya lleva como 17. Es posible que quisieran hacer un cambio de ritmo, hacer una entrada rápida. Se han visto que no podían, que les han cortado la entrada y se hayan quedado ya como pies, como pollo sin cabeza. Porque si no, no lo entiendo, ¿no? Se han quedado atrincherados en esa puerta al side de A, intentando ya buscar algún tipo de entrada, pero con lo que decíamos, sin contar con la Opia Operator, ¿no? Que tienes al frente, por ejemplo. Pregunta rápida, Emma. 20 segundos. ¿Quién llega antes a las 20? ¿Katu o cero? Yo digo Katu. Ahí, cero. Yo voy con cero. Yo digo cero. Sí, sí, también. Nos sumamos en la misma, pero... Nos subimos al barco de cero. Nos subimos al barco de cero. A ver qué dice el chat, que a lo mejor el chat dice que Katu. ¿Quién llega antes a las 20? ¿Cero o Katu? Ahora viene cuando de repente Miguel L. se hace 3 aces seguidos y llega él. Puede ser que nos sorprenda. Para eso estamos aquí. Para que nos sorprendan y para recibir regalos de Dominos. Hombre, es que los regalos siempre apetecen, ¿eh? Sí. Cuando hay regalos pichita de por medio... Pichita wow gratis. De hecho, me voy a comer una pizza y llegar a casa, que va a ser... Valorant Points. No me hables de Valorant Points. Te he despertado el trauma, ¿o no? No me hables de Valorant Points. Que hay 100 euros en mi cuenta muertos de asco ahora mismo. Joder. Algún día llegará el momento adecuado para usar... Esto es como el amor, Uri. Cuando llegue el momento de usarlos, lo sabrás. Sí. Llegará en el momento menos indicado, ¿no? Cuando menos cuando no lo busques, cuando no busques la skin perfecta. Ha caído Katu, ha caído cero. De momento, bueno, ninguno asuma, ¿eh? No suma ninguno, no. Loudly colado, Fangel. ¡Uy, va! Wow. Bueno. Miquelele. Bueno, querían replicar un poco... Hay partido. El desastre de la ronda anterior de RTZN, lo quiero replicar ahora un poco, Falke, la ronda de pistolas, que ha encontrado a sus víctimas, cada una, por su cuenta. No creo que lo hagan, ¿no? ¡Ahí va! La wifeada de Oriak, FQ que saca dos. Espérate. Ojito. Espérate, que RTZN son capaces de retozar y perder un 5-2. Fikir se queda a 20 puntos primero y después termina cayendo. Pero Dagger estaba bien vivo y coleando, todavía resistiendo dentro del site. 29 puntos de vida. ¿Cómo va se con el mazo, eh? Míralo. Va con mueve el martillo. Ahí va, con el martillo de juguete. Dando la vuelta, toca la spike, uno para uno. Le están defusando, la baliza es muy buena, la destruye. No está defusando, no está a la mitad. Uy. Recarga, pushea y Aster. Que saca la triple para salvar la ronda de pistolas de RTZN. Casi trolean un 5-2, Emma. Y casi la saca Dagger adelante, ¿eh? Dagger que es... Sí, es el jugador con menor experiencia registrada, digamos, dentro de este equipo de Falke. Y... Sí que se sabe, había algún registro previo de su parte y algún dato, ¿no? Y sabemos que con Sova es como mínimo su jugador, su main pick, así que debería estar bastante cómodo, pero aquí me ha sorprendido positivamente porque casi se lo hace. Sí, sí. Bueno, Kain se mete en la pelea de las 20. Bueno. Está lejos, pues está en la misma pelea que el Outly, pero bueno, oye. Fantástico. De momento es así, aunque queda poquito. Cero, Jesús, que suma una más con la Sherry sobre Aster. Cuidado, eh. Esto nos deja 5-4. Está a 3, cero. No, a 4, las mismas que Katu. Oriak que acaba con Dagger. 4-4. Se mantiene esta igualdad numérica. Bueno, el Valorant ilusió. No, sí, sí. Se mantiene. Bueno, sí, muy presente. No, esto no cambia, eh. Esto no cambia, esté quien esté en el bando atacante. Y ahora Falke, que se mantiene con esa posesión, ese control de zona, retrocede, eso sí, ya cero, queriendo reunirse a un equipo que ya avanza posiciones hacia la zona de B-Main, eso sí, tiene la cámara activada encima. La cámara, efectivamente, muy buena, avanzada en B-Main. No la han visto todavía. No la han visto. No la han visto todavía, pero... Y tampoco la han escuchado. Loudly, que muere.
Oria que se quiere abrir nuevamente, deja debilitado a Katu. Se mantiene en este 4 para 3 con Fikiu presionando desde Market. La Spike en el suelo, la paranoia que no va a afectar absolutamente a nadie. Kain desde dentro del humo, tienta la suerte, busca una kill, una bala de fantasía. 30 segundos restantes, entrando ya a la precipitada. El conjunto de Falke, aún así Fekiu y Katu sacan una cada uno. 3 para 2, localizado Mikelele. Llega rápidamente Nate desde Market. Fekiu que quiere meter presión a Mikelele. Se reposiciona, le tiran el molly. Fekiu que se lo come, tanquea daño. Falla la bala sobre Nate, que le gana el duelo. 2 para 2 con 0 a 2 de vida. Los dos héroes de Falke. Katu que aguanta, 68 puntos de vida, punto 0. Cero suprimido. Quiere pushear el humo Mikelele. Cero se lleva la kill. Aguanta todavía Nate con Outlaw. Le pega a Noscop. Se queda sin balas y Kato le da la bala en la cabeza. Nota la Echo Falke. 10 a 4 en el marcador. La paciencia de Falke para terminar con este resultado, rascando la eco y pudiendo aprovechar cada pequeña brisa de oportunidad que se les pasaba por delante, teniendo mejor coordinación en un encuentro en el que por la mínima, pero han conseguido con esa última bala de Katu darle la vuelta, ¿no? Una segunda parte que parecía empezar un poco peor para ellos, con una primera ronda de pistolas que se les veía un tanto fuera de lugar y con mucha individual, mucho movimiento individual penalizado. Y sin embargo, ahora precisamente con cierta coherencia y calma también conseguía mover posiciones hasta este side de B. Esto que ahora nos lleva a una tercera ronda en la que es Falke quien aparece con superioridad. ¿Has visto cuántas kills llevan? No. J tabula, porfa. Estaba pensando en eso, precisamente. Porque no estoy segura y debemos estar cerquísima ya. Es que yo creo que 2 o 3 kills, ¿eh? J no tiene conexión. Vayan, recuerden, gente, cuando tengamos el momento de 20 kills, todo el mundo, hashtag DominusWeek, para participar. Hay 3 ganadores que se pueden llevar pizzas gratis y Valorant Points, así que cuidadito con eso. Katu con Outlaw en manos, llevando la iniciativa, la paranoia es muy buena. Y la primera es para cero. La pelea sigue en su máximo esplendor. Aster que aguanta, falla las dos balas. Katu ha muerto. Katu, y ahora quien lo puede conseguir en esta misma ronda es cero. 4 para 3. Creo que cero necesita las 3 kills. Pero es una ronda en la que RTZN no debería poder hacer mucho más. Ahora son más previsibles. Tienen que abarcar un retake en el que ya se entiende por dónde pueden llegar. Más ahora que se encuentran con el Arambot en la zona central y que indica que su llegada por corta es inminente. Y cero que los puede pillar, ¿eh? Cero los puede pillar. ¡Vamos, cero! ¡Vamos, cerito! ¡Vamos, cerito! Cero que acaba con Mikelele. Trepa Loudly, muere a manos de Oria, que es un 3 para 2. Ventaja numérica y armamentística para Falke, que quiere la undécima. Todo el chat atento, todo el chat ilusionado, todo el chat remando con cero para que se haga las kills y consiga las 20 y tener acceso al reto Dominos Week. Nate se abre, le pega tremendo balón a Dagger. Ya no hay tiempo para defusar. Van a morir con la detonación de la Spike los dos jugadores de RTZN. Y va a ser la undécima para Falke. Va a ser la undécima y quiero que nos pongan ahora las bajas que llevan nuestros queridos jugadores. 19 para cero. Hemos dicho cero, ¿eh? Hemos dicho cero. Hemos dicho cero, pero Katu está a tiempo de hacerse la doble y llegar antes. Y el chat iba con Katu. El chat iba con Katu. Katu todavía tiene posibilidades de llegar a 20 antes que cero. Veremos, veremos en qué se transforma finalmente. Me gusta que ha llegado como emocionante, ¿no? En este momento. Hombre, sí, sí, sí. Hay que darle emoción a algo, ¿no? Además, en una fullback contra fullback, que dices, no está tan claro lo que puede pasar. Va a meter un cebollazo. A lo mejor ni llegamos a 20 esta ronda. Mira, mira, Katu dice, Katu ha ido directo, ¿eh? Katu ha dicho, no me vas a robar tú el reto dominos. Ahí la agresión por medio. Fekiu se abre, vaya balón de Fekiu. Muere a manos de Mikelele. 4 para 4, farmean el orbe. La entrada aquí ha sido realizada. Ha sido spoteado Katu, que aún así cierra la compuerta. Loudly plantando en la parte inferior. Va a defender cero desde main. Katu desde el propio site. Mikelele que llega desde corta. Si alguien tiene acceso antes a los rifleos, es Katu. Efectivamente, aguardándolo en la distancia corta. Dagger que llega por la espalda, también pone la suya. De momento ni Katu ni cero han puesto baja, ¿eh? Y CMD anular de Loudly. Esta ronda me da a mí que ya está vista para sentencia, ¿eh? Dagger que sigue aguantando en corta. Bell, el cañón del arma. Dagger que acaba con Aster. Y en esta ronda, salvo que Loudly... Katu saque las dos que quedan. O Katu o cero, una de ellas. Es que no hay ninguna de los dos. ¿Te imaginas que no llegan?
Es que es justo lo que estaba pensando ahora, pero digo, sería surrealista, ¿no? Sería, que no lleguen, sería absolutamente surrealista. Sería lo que se suele decir, un coitus interruptus, ¿eh? Ojo, Uri, has venido muy arriba tú, ¿no? Bueno. Punto bueno, bueno, bueno. Gatillazo gordo, ¿eh? Bueno. ¿Quién no ha tenido un gatillazo en su vida? Por favor. Esto que yo quiero que termine con final feliz. Y yo. Yo quiero que termine con cero poniendo las 20. Bueno, para hacer contento al chat, para dejarlos contentos. Con Katu de repente haciéndose... Vaya, es que aquí no va a llevar la operadora ahora, pero te imaginas un pinchito para llegar a las 20. Estaría guapo también. Mira, otra vez, rápido, Paranoia y entrada rápida. Furia del cazador. Esquiva la primera ráfaga Aster. La segunda también y la tercera también. Loudly que entra, Fekiu entra, Zero entra, Katu entra, todo el mundo entra. Las puertas abiertas, Dagger con dos. Espérate, Emma, que no se va a llegar, Que no se va a llegar, Emma, Ha caído Zero, necesita dos kills, Katu. Una para él, la última. ¡Que le dejen la última, Katu, por Dios! Por favor, necesitamos que la última sea para Katu. Ojo. Se acerca Aster. Aster. ¡Se acerca Katu! ¡Consigue la última kill! Para darle la victoria a Falke 13-4 y darle el sabor de la victoria también al chat para así tener el reto Domino's Week activo. Todo el mundo, hashtag Domino's Week. Reaparece la pizza oficial de la LVP para traeros in extremis esa veintena de bajas de Katu. El sorteo también, ya sabéis, lo ha dicho Uri, hashtag Domino's Week para participar. Os podéis llevar pizzas gratis también, Valorant Points, así que perfecto para llevarse una alegría en esta tarde de Consolidation. Bueno, pues ahí está, ¿no? La victoria para Falke y a la gente del chat, que creo que le vamos a dejar con, bueno, pues con lo que viene luego después del partido, ¿no? Que tenemos que hacer siempre un poco de alargamiento. Pues le dejamos con una pausa para que sigan participando en el reto y enseguida volvemos. Hashtag Domino's Week, hasta ahora. Hasta ahora. We'll be right back.
Tú, que no puedes terminar con una derrota. Que no puedes parar hasta ser el MVP. Que sabes que un 3-9 se puede convertir en un 13-9. Que sueñas con ganar, ganar y ganar. Tú necesitas estar en el mejor equipo, Intel y MediaMarkt. ¿Estás listo para conseguir la victoria? Pues amigos, amigas, este ha sido el resultado de Falke contra RTZN. Ya sabéis, RTZN, para los que no lo ubiquéis, demasiado representante italiano y que aquí no ha tenido absolutamente nada que hacer. Ha sido finalmente un 13-4, apabullante. 13-4 en el que no ha tenido chances RTZN. Han tenido rondas de mucho cine, pero bueno, en las que el protagonista al final muere, ¿no? O sea, no han tenido ningún tipo de opción contra el planteamiento de Falke, que ha sido muy superior en todo momento. Y encima han sabido darle emoción hasta el final, los de Falke, para que el reto dominos hasta la última ronda no se cumpliera. Hasta la última. Es que parece scripted, ¿eh? Está scripted. Vamos a hacer como que no está scripted realmente. Ya se estaba planificado desde un primer momento. Así que, bueno, sí, emoción al final, hasta el final. Lo que decías, ¿qué más quieres, no? Para vivir en la Consolidation. Y ahora, aparte, poder disfrutar de quienes sean los afortunados, esos regalillos, ¿no? De la pizza oficial de la LVP. Es con esto que, pues, poco más que destacar realmente, porque al final ha sido tan superior la gente de Falke. Y me alegro porque ya habíamos tenido un Five Media Clan que le costaba un poco contra Longteam, precisamente otro representante italiano. Entonces ahora esto es prácticamente la venganza, podríamos decir. El 1-1, ¿no? El 1-1. España-Italia 1-1. Bueno, y aquí estamos viendo las estadísticas de lo que ha sido el partido, en el que, bueno, un poco hay que comentar. O sea, ha sido una barrida de Falke. Barrida total. Y dicho esto, vamos a ir conociendo, Emma, ¿cuál es la mejor jugada de MediaMarkt Intel de este partido? Pues a conocerla, no está de más. Mejor jugada de MediaMarkt Intel. Alguna de Capturo, ¿no? Alguna de Capturo. Que aparece para... el Ace de cero. El Ace de cero. Pero si el de cero no se ha visto. No, pero ha sido un Ace. Sí. Falla la bala más fácil del mundo, Katu. Y se hace el 4K. Y bueno, hemos visto la última, ¿no? O tampoco, no. Hemos visto cómo muere el último, a menos de cero. Al menos sí, ¿no? Ya teníamos ahí la baja sobre Caín para culminar. Ya sabéis, las cosas que pasan. No puede estar uno en No se puede. Pues ahí teníamos el Ace. Sí que era contra la Eco, ¿no? Si no me recuerdo mal, pero pues, se queda. Supongo que porque no ha habido ningún 4K que digas aquello que llame mucho la atención. Pero es que es un Ace. Un Ace. Ace de MediaMarkt Intel en la mejor jugada de MediaMarkt Intel. Así y el MVP de MediaMarkt Intel, ¿quién va a ser? Cero. Puede ser cero. Va a ser Katu, pero tiene que ser cero. Podría ser los dos perfectamente, porque Zero también ha estado espectacular, pero sí, finalmente cae sobre un Katu que ha estado con esas 20 bajas, solo 7 muertes, y con todo el protagonismo, ¿no? Había momentos en la defensa que era ver a Katu con una Operator o con una Outlaw y hacía lo que quería por donde quería. Sí. Yo sé lo que se ha dado a Zero porque me parece que tiene más mérito el hacer el partido que ha hecho Zero siendo un role smoker que el que ha hecho Katu con el duelista, pero, sí, total. Pero que han jugado muy bien los dos. O sea, cualquiera de los dos era merecedor de este MVP de MediaMarkt Intel. Al final se lo ha llevado Katu, exjugador de Rambut, ahora en las filas de Falke. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si este partido de Falke mantiene, o sea, si Falke mantiene este ritmo, ¿no? De cara a futuro. Completamente. Y aparte, como falta un momentito antes de que nos vayamos a la pausa, quería recordarle a la gente que de cara al próximo enfrentamiento también podéis conseguir regalos. También puede haber sorpresa. También. Pero para eso, os tenéis que ir descargando la app de Dominos. Simplemente como...